Volvimos, como lo hacemos todos los meses, a Veterinaria Sanabis y hablamos, por supuesto, de mascotas, junto a su propietario, el veterinario, y también, bueno, profesor, porque él escribe, da cátedra. La verdad que trabaja mucho, Fernando. Y en este caso vamos a hablar de las alergias. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenidos a ustedes. La época ideal para hablar de este tema, como acordamos previamente, que... Tal cual. Que como nos molesta a nosotros, a las mascotas también. Tal cual, tal cual. Y en general es incómoda la alergia. Sí, y bueno, nosotros lo notamos, al menos sí. Los que somos alérgicos, sí. Lo notamos que en determinadas épocas del año nuestros síntomas se agravan, claro, se nota más. Sí, sí. Y generalmente coincide con esta época, con la primavera, con los pólenes. Tiene que ver con lo que florece. Tiene que ver con los alergenos que hay en el medio ambiente. Y acá, bueno, en Tandil tenemos muchos, obviamente. Sí. Tenemos una ciudad muy vegetal, gracias a Dios, que eso es lo que hace bonito a Tandil y a la zona. Pero bueno, por otro lado, esta densidad de determinado tipo de plantas y pastos, sí, sí. Es lo que hace que también los casos de alergia en perros y en humanos sean muchos. Sí, sí. Entonces, esta es una época crucial para nosotros, sobre todo porque como es el pico de alergenos del año, o sea, es donde mayor estímulo hay a nuestro sistema inmunológico, mayor agresión hay, entonces esta es la época ideal como para solicitar los análisis de alergia, porque los pacientes están expresando todo su potencial desde su sistema inmune en esta época. Por eso es que tenemos los síntomas. Por eso es que se agrava, porque el sistema inmune está respondiendo exageradamente. Entonces este es el momento ideal para hacer los test de alergia. Hay dos tipos de test de alergia para hacer. Uno que se llama intradérmico, que son pequeñas inyecciones en la piel. ¿Sí? Y otro que consiste en medir la inmunoglobulina E a los distintos alergenos en sangre. Se saca sangre, se manda el suero a analizar y eso nos va a decir a qué es alérgico ese paciente. Acá tenemos muchos alérgicos al tilo, al fresno, a la gramilla, al raigras, a muchas de las plátano, muchas de las plantas que tenemos en nuestro medio. ¿Algunas reacciones típicas de un estado alérgico, querés mencionarla? Sí, en general el síntoma más importante o signo más importante en un perro es que se rasca mucho. Sí. O sea, perro que en esta época, o gato, que comienza a rascarse exageradamente, ya sea lamiéndose o rascándose con las patas o incluso mordiéndose, ese perro es altamente sospechoso de que pueda tener una alergia. O sea, la alergia es la causa más habitual que causa picazón en el perro. Entonces, eso nos debe llamar mucho la atención y debemos tender a controlarla cuanto antes. ¿Por qué? Porque las alergias no se curan y esto es un concepto importante que todos debemos entender, sobre todo el propietario. El claro. Pobre perro ya lo entiende, ya lo tiene entiendo. Clarito. Pero a veces como propietarios nos cuesta entender por qué el perro no deja de rascarse a pesar de los tratamientos. Sí, se va a dejar de rascar mientras esté con tratamiento. Pero cuando se abandona ese tratamiento, el perro vuelve a estar igual que antes. Es una enfermedad incurable. A pesar de que no se va a morir de eso el perro, no es una enfermedad que sea de altísima gravedad. Sí. Pero sí es una enfermedad insidiosa y que va a acompañar toda la vida del perro. Empieza desde muy jóvenes y... Se puede prevenir, digamos, claro, con todo claro esto. Que sí, porque precisamente los test de alergia nos sirven para seleccionar esos alergenos y hacerle vacunas al perro para desensibilizar de esa alergia. Y además, como vos decís, la picazón, ¿no? Supongo. Que no se confunda con otras cosas, porque viste que es normal de pronto que una mascota se rasque. Claro, no sé, claro. Entonces, estar atento a eso, de que no puede ser una pulga, ni algún otro... Sí. No solo eso, las pulgas contribuyen mucho, también hay alergias de origen alimentario, o sea, también. Que alergia a determinados componentes de la
dieta. Ya ahí están los primeros trabajos de perros diagnosticados celíacos. Claro, así que de a poco van con las tecnologías, van apareciendo, se van diagnosticando enfermedades que ya estaban, pero que no podíamos diagnosticar, que no llegábamos a concluir y a redondear un diagnóstico, pues solamente nos quedábamos con la clínica, pues no teníamos más acceso. Ahora hay más acceso, entonces hay otras posibilidades. Así que bueno, que se acerquen, que se hagan los estudios correspondientes, como sí, bien dijiste, y se pueden prevenir las sí, molestias de nuestras mascotas, que a veces sí, el propietario, como vos decís, está un tanto preocupado y por ahí, o se sobrepreocupa sobre algo que sí, es sencillo, ¿no es cierto? Es tal vez la enfermedad más habitual y la que sí, más preocupa a los propietarios. Tal cual. Porque una de las cosas más desagradables es la sensación de picazón, sí, rascarse, sí, 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 genera como mucho placer. Pero la sensación de picazón es desagradable. Bueno, Fernando, muchísimas gracias como siempre y nos volvemos a encontrar muy pronto. Con gusto. Gracias.